Empezamos. Vamos a tejer un nudo corredizo dejando un pedacito de hilo. Metemos nuestro gancho y vamos a sacar nuestra hebra. 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a empezar a tejer puntos altos. En total tienen que ser 12. Tenemos 1, 12 puntos altos. Vamos a ajustar con la cadenita, vamos a ajustar y cerramos con punto deslizado. Nuestra segunda vuelta la vamos a tejer haciendo 2 puntos altos en cada punto alto. En total nos tienen que quedar 24 puntos altos. Uno, 2, 1 y 2. Cerramos la vuelta con punto deslizado. La vuelta número 2 tiene 24 puntos altos. Y ahora vamos a hacer una cadena, 2 y 3, para tener el primer punto alto, lazada. El primer punto alto será un punto alto. En el segundo vamos a hacer 2 puntos altos, lazada. En el siguiente un punto alto. Cuando se les abra la hebra, que se les salgan los hilitos como aquí, vuelvan a empezar porque luego se ve muy feo el trabajo. Lazada y en el siguiente hacemos 2 puntos altos. Hasta terminar. En total nos van a quedar 36 puntos altos. Cerramos con punto deslizado y vamos a repetir lo mismo que hicimos en esta vuelta. Vamos a subir, vamos a tejer un punto alto, lazada, en el mismo punto hacemos un punto alto, lazada, en el siguiente hacemos un punto alto, serán 2, 1, 2 y 1. En el que sigue hacemos 2. Cerramos y la cantidad de puntos que nos quedan en esta vuelta, que es la número 4, son 54 puntos altos. La medida que tiene es de 9 centímetros. Ya que hayamos escondido el sobrante de hilo, vamos a empezar la puntada. Contando desde la primera vuelta. O sea, aquí ya terminamos la vuelta número 4. Vamos a poner nuestro círculo de esta forma y vamos a tomar nuestra hebra. Vamos a meter nuestro gancho por la parte de donde tenemos el lado revés. Vamos a meter nuestro gancho y vamos a sacar nuestro hilo, dejando un pedacito. Vamos a unir con medio punto. Y vamos a tejer un punto alto, lazada. Vamos a tomar el siguiente punto alto. Hacemos un punto alto. Así vamos a ir por todos los puntos altos, pero
para que nos quede en relieve este bordito que es la base de la funda de la maceta, pues vamos a meter por la parte de atrás de nuestros puntos altos. Es muy sencillo. Tenemos así, tomamos el punto alto y vamos tejiendo un punto alto. Vamos a cerrar nuestra primera vuelta. Así las voy a ir contando porque va a ser de la parte de arriba de nuestra maceta. Esto ya lo cerramos y aquí empiezo la primera vuelta. A partir de aquí vamos a tejer igual. Vamos a tejer la vuelta número 2, la vuelta número 3, 4 y regreso con ustedes. Aquí vamos a subir. Les voy a mostrar. 3 cadenas y vamos a ir tejiendo. Solamente un punto alto en cada punto alto. Tenemos listo hasta la vuelta número 4. Siguen siendo 54 puntos altos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a poner unos aumentos. Son en total van a ser 62 puntos altos. Empezamos con 1, 2 y 3 cadenas. En el mismo punto vamos a hacer otro punto alto. Aquí tenemos un aumento. Ahora vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sigue un aumento. Hacemos 2 puntos altos. Así vamos a hacer toda esta vuelta. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos el aumento, 6 puntos altos, aumento. Voy a poner el separador en el primer aumento que puse para explicarles de la manera que vamos a aumentar otros puntos al momento de cerrar. Bueno, tenemos aquí un aumento más 6 puntos altos. Entonces tengo un aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y solamente sobran aquí 4 puntos altos y necesitamos 6. Vamos a aumentar aquí. Si ya tengo 4 puntos altos, vamos a hacer un aumento. Tenemos un punto alto, vamos a meter el gancho aquí y hacemos un punto alto para que nos queden 6. Aquí ya tengo 3, entonces tenemos 2, vamos a hacer un punto alto, aquí hacemos un punto alto y un punto alto. ¿Dónde está el aumento? Está aquí.
y tenemos 2, 4 y 6 puntos altos. Y aquí al inicio tenemos el punto, que son 2 puntos altos. Vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a contar. El aumento lo pusimos en la vuelta número 5. Entonces tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas. Vamos a ponerle ahora lo que es la parte de la orilla. Le vamos a poner otro color. Sin hacer aumentos ni nada le vamos a poner. Yo le voy a poner el color verde. La hebra que pongamos vamos a ponerla de modo que nos quede entre los puntos altos. Este estambre es un poquito grueso, un poquito más grueso que el azul, pero no tanto. Vamos a usar el mismo número de gancho, vamos a hacer los puntos altos y al final voy a poner la puntada de cangrejo, que esa nos hace muy bonita el acabado de nuestros trabajos. Cerramos y por último vamos a poner la vuelta de punto cangrejo. Vamos a hacer una cadenita. Vamos a hacer hacia la derecha, metiendo el gancho en el punto alto. Sacamos la hebra. Nuevamente. Metemos el gancho, sacamos la hebra y hacemos medio punto. Nuevamente. En el siguiente punto alto metemos el gancho, sacamos la hebra y cerramos. Se va haciendo como torcidito y eso hace que quede muy bonito. Vamos a cortar el sobrante, vamos a dejar un pedacito para esconderlo muy bien y con un gancho más delgado vamos a acomodar el sobrante. Vamos a ponerlo así, hacia acá. Metemos el gancho y vamos a unir con medio punto. Voy a tejer en total, bueno, voy a esconder este hilo que queda aquí, lo vamos a meter por la parte de adentro. Este lo vamos a esconder muy bien aquí entre los puntos altos. Voy a tejer, vamos a hacer 2, 3, 4, 5 y vamos a, tenemos que dejar, vamos a contar aquí los puntos altos que se van a dejar entre cada arco, son 3 puntos altos y aquí volvemos a tejer el medio punto. Vamos a unir en el punto alto. En total serán 7 cadenas. Vamos a unir dejando los 3 puntos altos y medio punto. 7 cadenas. Contamos
1, 2, 3, faltan dos cadenitas. Y nuevamente dejamos tres puntos altos y se vuelve a unir con medio punto. Esto lo vamos a hacer toda la vuelta, los arquitos de 7 cadenas. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Y vamos a cortar nuestro hilo dejando un pedacito para esconderlo muy bien. En total nos tienen que quedar 16 arcos para que nos queden 8 ondas. Entonces ponen el separador y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Voy a utilizar el color amarillo para hacer nuestras ondas. En esta parte de aquí, en cualquiera de los arcos, vamos a unir nuestro hilo. Unimos con medio punto. Lazada. Vamos a pasar al siguiente arco y voy a tejer puntos altos de 3 sacadas. Yo sigo utilizando el gancho del número 3. Llevamos 3, 4, 1, 2 y 3 sacadas. 1, 2 y 3 sacadas. Vamos a continuar así. Ustedes pueden ponerle la cantidad de puntos que les vayan a quedar bien en el arco que tejan. Ahora aquí ya tengo 10. Lo vamos a acomodar muy bien. Vamos a jalar, vamos a acomodar para que vean ustedes bien cuántos más nos caben aquí en este arco. Voy a poner, voy a poner 13 en total. Ya que tengamos los puntos, pues los vamos a unir con medio punto en el siguiente arco. Y así voy repitiendo en cada uno de los arcos. En total me van a quedar 8 arcos, 8 ondas. Ahora vamos a acomodar otros arcos en la parte de aquí atrás. Voy a volver a poner el color verde y lo vamos a unir donde está el mismo punto alto donde hicimos los arcos para las ondas amarillas. Ahí vamos a unir nuestro hilo. Aquí tenemos nuestro punto alto. Vamos a unir con medio punto. Siempre dejen un pedacito para que podamos esconderlo entre los puntos altos. Vamos a hacer donde está el lado de la onda, ahí vamos a hacer 5 cadenas y unimos donde está el siguiente punto alto. Es muy fácil aquí porque es donde hicimos
los arcos anteriores. Ahora, aquí donde va la onda amarilla, vamos a poner menos cadenas, porque ahí vamos a hacer el medio punto. En este arco vamos a hacer el medio punto. Y aquí, en este arco que sigue, vamos a hacer unas hojas. Así que voy a poner 2, 3, 4, 5, 6, 6 cadenas. Recuerden que si no tienen este estambre, pueden utilizar hebra doble de lo que es el estambre cristal. Así que 7 cadenas le voy a poner y unimos con medio punto. Así. Vamos a continuar en este 5, donde está el arco de la onda amarilla. Y entre los dos arcos anteriores, 7 cadenas. Vamos a cerrar con punto deslizado. Y ahora vamos a pasar aquí a la parte del centro y hacemos medio punto. Esto mismo nos va a servir para cuando terminemos este arco, nos va a quedar como si fuera un punto alto. Ahora vamos a tejer 3 puntos altos de 3 sacadas. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahora, doble lazada y hacemos 2 puntos altos. De 1, 2 y 3. Lazada doble. 1, 2 y 3. Hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Metemos en la parte de abajo el gancho y vamos a cerrar con medio punto para que nos quede este pequeño piquito. Ahora, lazada doble, hacemos 2 puntos altos de 3 sacadas. Doble lazada y hacemos el punto doble pero de 3 sacadas, lazada y hacemos el punto alto de 3 sacadas, son 3 en total. Bueno, en el siguiente arco, que es el arco que queda atrás de la onda de color amarillo, vamos a poner medio punto y nuevamente lazada, y en el arco que queda entre las dos onditas volvemos a tejer lo mismo, 3 puntos altos de 3 sacadas. Este estambre es de varias hebras y luego se me sale alguna entre el gancho. Lazada doble y hacemos 2 puntos altos dobles de 3 sacadas. Doble lazada. Vamos a hacer las 4 cadenas. Medio punto, doble lazada, 2 puntos altos dobles de 3 sacadas. Medio punto. Continuamos hasta terminar.
cierro la vuelta, vamos a cerrar aquí con punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadenita más para asegurar y no se nos vaya a desbaratar. Cortamos un pedacito que se va a esconder entre los puntos altos. Vamos a ponerle la macetita para que vean ustedes cómo luce.